Hola, ¿qué tal? Ayer leyendo los comentarios del Pixel me disteis una idea muy buena, porque es un asunto que también me preocupa bastante y que veo que está a la orden del día. Pero no me lío más, que da para hablar mucho. ¡Empezamos! Como os comentaba, hoy traigo un tema peliagudo, el doblaje al castellano en los videojuegos. Cada vez son más de las compañías que prescinden de uno de los idiomas más hablados del mundo y optan por incluir subtítulos, y a veces ni eso. Lo alarmante de la situación es que afecta también a las grandes producciones como Quantum Break. Sí, hace una semana Remedy Entertainment anunciaba que el exclusivo de Xbox One no incluiría doblaje al castellano por su naturaleza única y porque el desarrollo del título había sido bastante agresivo. De esta forma, Microsoft se cubría las espaldas ante la oleada de fans críticos que no entendían la situación de la compañía por tratarse de un juego de gran calibre y porque la otra joya de la corona, Alan Wake, sí que tuvo doblaje en su día. Otro de los casos más sonados recientemente es el de Star Ocean 5 Integrity and Faithlessness, el título de rol japonés a cargo de Tri-Ace. Y es que Square Enix no solo ha descartado el doblaje al castellano, sino también los subtítulos. Y la medida evidentemente no ha sentado muy bien a los seguidores de la saga, que ya han abierto una petición en Change.org que cuenta con 700 firmantes para que Square Enix se anime con el castellano. La lista, sin embargo, no termina ahí. Uno de los MMO más sonados y exitosos de la semana pasada, Blade and Soul, tampoco cuenta con traducción al castellano mediante doblaje y subtítulos. Un caso también bastante drástico porque obliga a los jugadores de habla hispana a leer en otro idioma y probablemente muchos no lo prueben por desconocimiento. Podría seguir mencionando títulos sin doblaje o subtítulos al castellano, pero he querido centrarme en los más recientes porque veo que es una táctica cada vez más común entre las grandes compañías. Y el caso es que, por ejemplo, en grandes licencias como The Witcher o GTA, han optado desde el principio por no incluir doblaje y nos hemos acostumbrado, pero claro, choca verlo a lo mejor en títulos o en compañías que antaño sí traducían sus juegos y ahora han decidido marcar un punto y aparte. Personalmente no me disgustan las versiones originales, pero es verdad que hay títulos que disfruto más en mi idioma natal. Igualmente no me importa leer subtítulos, estoy acostumbrada a hacerlo entre los animes y los doramas, pero creo que invertir en llegar a más gente es algo primordial, especialmente en el caso de Star Ocean 5, que tiene tiempo por delante para incluirlo. En el caso de Quantum Break lo tenemos más complicado porque realmente está a la vuelta de la esquina. En fin, no voy a condenar a ninguna de estas compañías, cada una tendrá sus razones para obviar el idioma, y en el caso de Remedy o de NCSoft se han disculpado varias veces, pero me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esta tendencia creciente? ¿Creéis que deberían invertir más las compañías en incluir traducción al castellano? Termino con Insomniac Games, creadores de Ratchet & Clank o mi querido Resistance, que ya han lanzado un teaser de su próximo proyecto. No conocemos el nombre, pero en el vídeo puede verse un fondo submarino que termina con la frase Dive Deeper. Esto podría darnos algunas pistas sobre lo que está por venir. ¿Qué? ¿Os llama la atención? Pues corred a Mary Station que ya tenemos el vídeo. Pues con esto termina el Pixel 4K de hoy. Como siempre, os animo a dejar vuestras preguntas, comentarios y sugerencias a través de Zona Foro o de YouTube y, como no, darle a like y subscribe para que nuestro canal y el programa sigan mejorando. Muchas gracias, un saludito y hasta mañana.